Presentamos la tercera pelea del torneo de cintas cafés. Como referee principal, presentamos a Sidney Machado, de Costa Rica, de la Academia Masters Academy Ares BJJ, con 32 años. Presentamos a Herminio Mora, de Costa Rica, de la Academia Sumisao Roger Coelho BJJ, con 34 años. Presentamos a Julio Solano. Esta pelea es presentada por Alejo Fight Store. Bueno, aquí vamos a proceder primero a ponerle un distintivo a uno de los dos competidores, ya que tienen el mismo color de uniforme. Entonces, para hacer la diferenciación a la hora de llevar los puntos, ahí está saludándolos el profesor Sidney Machado, que va a estar de referee. Y vamos a ver esta pelea interesante. Herminio Mora, cinturón negro de judo y también cinturón café de Brazilian Jiu-Jitsu. Hace poquito estuvo peleando en el Panamericano de Sambo, donde le fue bastante bien en Colombia. Y vamos a ver a Julio, que también tiene bastante experiencia en el Jiu-Jitsu. Creo que aquí Herminio va a ir por lo que más conoce, que es botar, y creo que eso Julio lo está esperando y ya lo consiguió. Creo que aquí tiene sus primeros dos puntos, bastante rápido, bastante efectivo, no se esperó nada ni se guardó nada, ¿verdad? Sí, claro, bueno, la parte de arriba tiene una amplia ventaja en experiencia, ¿verdad? Con todo su conocimiento de sambo y de judo, un cinturón negro como Herminio. También el caso de Julio, marrón de Roger Coelho, tiene mucha facilidad para trabajar desde la guardia. Entonces siento que son dos estilos que se complementan para hacer una pelea bastante interesante. También el biotipo, ¿verdad? O sea, son personas altas, delgados, bastante largos de extremidades. Vamos a ver cómo trabajan lo que ahorita Julio está trabajando la guardia cerrada, pero perfectamente podría transicionar una guardia abierta con esas piernas y comenzar a ver cómo incomoda a Herminio, que a pesar de que ya va ganando con esos dos puntos, no creo que él decida quedarse en esos dos puntos por el tiempo que dure la pelea, ¿verdad? Sí, precisamente eso que hablabas del biotipo, el cuerpo de Julio se presta mucho para triángulos, omoplatas, que son riesgos a la hora de tratar de pasar esa guardia cerrada. Vemos a Herminio, va a empezar a tratar de abrir espacio y tratar de eventualmente descruzar esas piernas de atrás de Julio y empezar a tratar de pasar la guardia. En este caso Julio las abre para iniciar un ataque él desde su guardia, pero bueno, vamos a ver cómo todavía están como sintiéndose, ¿verdad? El uno al otro. La postura corporal de Herminio está bastante tranquilo, o sea, no ha decidido presionarse, está llevándolo ahí, está esperando a ver con qué decide trabajar Julio sobre él y ver cómo capitaliza o cómo aprovecha esa oportunidad o qué juego le está tratando de promover Julio para ver cómo él rompe ese grip y ese agarre. Ambos con mucha experiencia como profesores también, ¿verdad? Julio con Sumisao en Desamparados y en el caso de Herminio con Ares BJJ, que es parte de la asociación de Keixinho y Samir Shah, entre varios practicantes espectaculares en el escenario mundial del Jiu-Jitsu. Bueno, ya Herminio decidió levantar su postura, vamos a ver si comienza a trabajar la guardia. Julio está cambiando los ángulos, puede ser que en cualquier momento decida abrir y comience a atacar vos, como dijiste vos, esos triángulos y esa guardia abierta, pero vamos a ver, y el biotipo se presta, ¿verdad? O sea, ya volvimos a la posición de rodillas. Igual, ahorita Julio debería comenzar a meter un poquito más de gasolina y acelerar la velocidad, porque si no, tanto como el referee Sidney va a comenzar a presionarlos, ¿verdad? Para que trabajen. Sí, especialmente porque va atrás en puntos también, ¿verdad? Con el derribo, entonces en este momento pues lleva una clara ventaja. A pesar de que él se sienta cómodo jugando desde la guardia, pues la persona pasando va a tener la ventaja de la gravedad, ¿verdad? Que después de un tiempo empieza a desgastar y a restar energía a la persona que está desde la guardia. Sí, ahorita el momento se ha presentado, está bastante trabado y trata de hacer como abrir la guardia ya para comenzar como una especie de tijera, y ahora Herminio está tratando de hacer control del cuerpo, del collar y pasar esa guardia, creo que liberando los grips del agarre de la solapa. También siento que Julio también, él mismo ha caído en ese juego de estar ahorita trabado, ¿verdad? O sea, no ha decidido abrirlo y al final, a veces para poder capitalizar una oportunidad en un torneo donde si pierdes te vas, tenés que arriesgarlo un poquito más, ¿verdad? Sí, también el riesgo de entrar en estas posiciones es que cuando usted hace la guardia y entra en estas guardias abiertas o media guardia, pero si usted no entra en sus términos, entra en desventaja. Vemos la rodilla izquierda de Julio que
tiende a irse dirigida hacia el piso. Es muy fácil para Herminio aplastarla y empezar a iniciar un smash desde ahí. Entonces, tal vez por ahí puede ser que esté abriendo cierta brecha para un pasador tan fuerte como Herminio. Sí, pero incluso yo siento que él no ha aprovechado ese, hasta ahora está comenzando a bajar el peso. Ya volvimos a una guardia cerrada, pero hasta ese momento estaba comenzando a bajar el peso para comenzar a hacer esa presión que necesita para pasar esa guardia, ¿verdad? No se había como decidido, o sea, estaba controlando el collar y la parte superior de Julio para tratar de acercarlo hacia la cadera y hacia sus rodillas y comenzar como a comprimirlo un poquito más y poder pasar la guardia, pero Julio no se lo permitía y se quedaba ahí también. Era como una posición pasiva entre los dos, donde ninguno de los dos, tanto uno no quería decidirse a hacerlo como el otro no quería dejar soltar lo que estaba haciendo, ¿verdad? Sí, también en la medida en que Herminio logre mantener esa postura y logre mantener ese marco que está haciendo cada vez que Julio hace un intento de omoplata para raspar o para buscar una finalización, se encuentra a salvo, ¿verdad? El tema aquí sería que Julio empiece a desestabilizar y romperle esa postura y a partir de ahí iniciar los ataques. Sí, ahorita, a pesar de que estamos, como decir, trabados en un vaivén donde ninguno de los dos, ni tanto uno raspa o abre, como el otro no decide como pasar, la actividad que se está dando es la suficiente para que Sidney no decida llamarle la atención a ninguno de los dos, ¿verdad? Sí, muy, muy activos. Tal vez alguna persona que no esté muy familiarizada con el deporte nada más ve como un forcejeo, pero hay todo intercambio técnico que implica muchísima energía. Ambos están luchando por cada milímetro, ¿verdad? Sí, ahí los corrigieron para acomodarle el pantalón a Julio y volvieron a la posición donde estaban. Siento que Herminio podría arriesgar un poquito más, que es lo que está haciendo ahorita, ¿verdad? Ahí tratando de pasar esa guardia de lazo que le está poniendo Julio y comenzar a poner presión, porque él en este momento lo más que podría hacer es volver a quedar en la guardia de Julio y no estaría perdiendo nada, ¿verdad? Y en cambio, si logra pasar esa guardia ya de esta posición, podría perfectamente sumar puntos de unos 100 kilos o una montada, ¿verdad? Sí, bueno, hablando desde la cabeza ajena, ¿verdad? Porque sería interesante ver qué está pensando en este momento Herminio, pero creo que también al ver las dimensiones de Julio, él entiende los peligros de un triángulo desde esta posición, entonces se mantiene muy cauto. Sin embargo, bueno, al saber que va arriba en puntos, también eso le da cierta confianza. Vamos a ver conforme va avanzando la pelea, si toma un poco más de confianza. Estoy de acuerdo con vos con que tal vez un poquito más de convicción y la mezcla con las pasadas, cambiar de direcciones, le podría jugar a favor en este momento. Sí, porque ahorita la pelea, en este forcejeo que se da, estamos en este bypass de que Herminio no va a ser raspado y Julio no va a lograr invertir la posición. No van a ser penalizados porque están manteniéndose en un grado de actividad, pero Julio va perdiendo. Debería arriesgar un poco más porque cada segundo se va comiendo más el tiempo que lo acerca a perder solo por una raspada, ¿verdad? Sí, vemos a Julio buscando con su mano izquierda esgrimar la pierna de él para tratar de reacomodar el peso y tal vez raspar hacia su lado derecho si controla el brazo de Herminio, pero bueno, Herminio pesa muy bien, vemos una base muy sólida sobre esa pierna, sobre ese brazo de Julio, entonces en realidad se neutraliza, ¿verdad? Se empata el ataque con la defensa y... Sí, ahí vemos como ya Sidney está comenzando a incitar a que los peleadores como comiencen a generar más actividad, ¿verdad? En este momento la pelea se encuentra como en ese juego, como dijiste vos, en ese forcejeo donde Herminio controla con los grips y mantiene con su postura y su base. Tal vez está bien, ahí debería tratar de hacer el pase y si tuviera la necesidad de poder perfectamente volver a recuperar en esa guardia cerrada, ¿verdad? Sí, en la medida en que se abran esos espacios cuando intenta pasar, eso le favorece mucho a Julio, ¿verdad? Esa guardia araña se le llama cuando usted toma el kimono del oponente y apoya su pie sobre el bíceps, entonces genera una tensión. Eso es la guardia araña. Vemos cada vez que se abre el espacio, Julio trata de entrar a eso o a lazo, que es una variación de esa misma guardia abierta, y amenaza. Entonces inmediatamente Herminio pone presión y se resetea y regresan como al mismo ciclo en el que han estado. Ahorita se encuentran casi como en una media guardia ahí ya. Julio había decidido agarrar el lazo, tratar de hacer una raspada, pero volvimos otra vez al juego de media, ahora de media guardia, pero siento que se ha presentado como muy conservador por parte de los dos, ¿verdad? O sea, no han decidido. Herminio ha administrado esos dos puntos casi que toda la pelea.
Sí, siento que no, digamos, se mantiene dentro de un juego muy seguro para ambos, ¿verdad? Quien está en la guardia cerrada buscando los clásicos, ¿verdad? Sin arriesgar a abrir demasiado y tratar una raspada un poco más agresiva. Tal vez ahora que tiene ese gancho mariposa en su pierna derecha, pueda empezar a usar algo, busca el agarre con la solapa contraria, ahí pueden haber chokes o amenazas de raspada, pero ya empieza a variar el juego, ¿verdad? Ya nos vamos de una guardia abierta, ahora esa guardia mariposa. Mariposa se llama cuando ambos ganchos de la persona abajo están dentro de las piernas de la persona que está atacando la pasada de guardia. Y bueno, hasta aquí le llegó el tiempo, ¿verdad? O sea, hasta aquí llegó la monedita de oro y bueno, ese es el problema de atenerse o no arriesgarse en ese tipo de torneos, ¿verdad? Aquí hay que es do or die, hay que hacerlo todo a morir porque usted no sabe en qué momento por finalización o por puntos puedes perder, ¿verdad? Sí, también, bueno, hay un desgaste importante, ¿verdad? En ese forcejeo, tal vez, de nuevo, alguien que no haya entrenado esto antes, no lo dimensiona mucho, pero después de tantos minutos con ese nivel de presión y de adrenalina, quien sea que pase a la siguiente ronda, ¿verdad? Que va a ser Herminio, ya va con cierto desgaste. Ya vamos a la decisión de oficial. Vamos. Ganador del combate. De la Academia Master Academy y Ares BJJ, Herminio Mora. Sí, la clave estuvo en el arranque del combate. Sí, ahí fue básicamente lo que tomó la decisión de el derribo que hizo Herminio sobre Julio y desde ahí creo que conspiró un poco que Julio no arriesgó y Herminio logró mantener en ciertos momentos tratar de pasarlo al no lograrlo volvía a la misma posición y esa fue la tónica de esta pelea, ¿verdad? Sí, me imagino que tener los puntos del derribe asegurados ya posiblemente una decisión un poco más estratégica, no gastarse demasiadísimo, ¿verdad? Ese tipo de guardias para poder pasarlas necesita mayores desplazamientos, abrir espacios. Abrir una guardia cerrada buena es muy difícil, implica mucho desgaste. Entonces, imagino que también él, mientras no estuviera en amenaza en esa guardia cerrada, sabía que tenía los puntos.